que nos decían, siempre lo repito, haz el bien sin mirar a quién. Ese es el legado de nuestros antepasados. Bueno, pero en fin, estuvo muy bien la cena, además los tamales de chipilín, exquisitos. Buenos días, señor presidente. Eduardo Esquivel Ancona, Análisis Económico, Grupo SDP. La detención de Emilio Lozoya significa algo muy grande y que debemos evaluar en el sentido, pero Emilio Lozoya no es el comienzo de la corrupción de Odebrecht en México. Hay que recordar que se vendió por parte de Pemex gas etano a precios inferiores a los del mercado, y eso contribuyó a una gran pérdida a Pemex Refinación, porque se les estaban dando este gas etano a la compañía Etileno Siglo XXI. Entonces, yo quisiera saber si la Fiscalía sigue investigando este hecho de corrupción que se dio en el sexenio de el presidente Felipe Calderón. Inclusive yo he investigado y en Brasil sí aparece el nombre del expresidente y aparecen los nombres del que era el director de Pemex en ese entonces. Entonces, esa sería mi primera pregunta, si se está investigando ese hecho de corrupción. Sí, son dos procesos. Lo que menciona acerca de Odebrecht, que en el tiempo de Calderón se dio facilidades a Odebrecht para la construcción de esta planta de polietileno, y se les ayudó con créditos de la banca de desarrollo de Nacional Financiera, y además con precios bajos para la obtención de la materia prima del etileno. Esa es una parte, porque luego se supo de que esta empresa aportó recursos para la campaña del PRI. Ese es un tema. De que había esa liga de Odebrecht con el gobierno, no hay duda. Se conoce hasta de una reunión que llevó a cabo el Consejo de Administración de Odebrecht en Los Pinos. ¿Qué más pruebas pueden haber sobre eso? Y hay otro proceso que tiene que ver con la compra de una planta de fertilizante en la misma zona, en Coatzacoalcos. Esta planta se compra cuando se va a firmar el llamado Pacto por México, que resultó Pacto contra México. Sí se acuerdan, ¿no? Entonces, esa planta de fertilizante se había privatizado. Se abandonó la planta durante muchos años y realmente estaba inservible.
¿sí? Ya convertida en chatarra. Y con estas decisiones que toman, porque a veces son privatizadores y en otras ocasiones estatistas, porque en realidad lo que son, pues son seguidores del dinero, les gustan los billullos. Primero habían privatizado, ¿no?, la planta y luego la compran, pero años después. Y de acuerdo a los estudios, a las investigaciones, se pagó de más, alrededor de 500 millones de dólares por la planta. Primero 300 y luego otra cantidad. El caso es que se terminaron pagando alrededor de 800 millones de dólares por la planta, por la compra de la planta, del terreno y por la rehabilitación. Todavía hasta ahora se está concluyendo. Entonces Pemex tiene una deuda de alrededor de 800 millones de dólares. Esto es lo que lleva a esta investigación, que es otra, son cosas distintas, pero ya es la fiscalía la que tiene abiertas estas averiguaciones previas. Yo ya, ya no me quiero meter, no sé si son las dos, porque los abogados del señor Lozoya hablan de que el primer caso prescribió cuando no creo que sea de esa manera, pero ya corresponde a la fiscalía tratar. Y el segundo caso, pues es el que está, según los abogados del señor Lozoya, en juicio. ¿Sí? Pero es lo que se está ventilando sobre este asunto.